Videojuegos.tv analiza el regreso de las tortugas más famosas del planeta, amantes de la pizza y las artes marciales. ¿Te suenan? A nosotros sí. Xbox Live Arcade nos ha ofrecido casi siempre juegos de una calidad sobresaliente, confirmando lo sumamente atractivo que puede ser un sistema de descargas digitales. Sin embargo, ese casi que hemos mencionado se debe en parte a la decepción sufrida por este Turtles in Time. Vayamos por partes. Turtles in Time fue una recreativa de gran éxito a finales de los 80, principios de los 90, que a modo de beat'em up de scroll lateral nos permitía controlar a las tortugas ninja a través de 8 niveles. Esta versión tuvo posteriormente una conversión a la consola de Nintendo Super NES que superaba incluso a la original. Lo que ahora tenemos es un remake de la versión arcade y por tanto omite muchas de las mejoras de la versión para Super NES, algo que no nos termina de convencer. Al margen de esa consideración, estamos ante un juego poco o nada ambicioso que solo se molesta en ofrecer un lavado de cara gráfico sin añadir verdaderas mejoras, malinterpretando el verdadero sentido de un remake. Las cuatro tortugas apenas se diferencian entre ellas en relación a sus atributos y estilos de lucha. La inteligencia artificial de los enemigos es desastrosa y previsible, y no posee ningún tipo de extra, ni siquiera el arcade original, y finalmente su duración es casi inexistente. Podremos completarlo en apenas 40 minutos. Sus 800 Microsoft Points no están justificados bajo ningún concepto, y dentro del mismo género tenemos maravillas de la talla de Castle Crushers, muy superior a este Turtles in Time Reshellet. Lo único que realmente puede llevarnos a adquirir este juego es su modo cooperativo online para 4 jugadores y la nostalgia hacia las míticas tortugas ninja. www.juegos.tv hace un viaje en el tiempo y regresa a la mítica y original recreativa de Turtles in Time, muy superior a su hoy comentado remake. No olvides pasarte por nuestra tienda online.